Papá, este juego de Mario es horrible, apesta. No lo quiero jugar, ¿eh? No lo quiero jugar, ¿eh? ¿Has escuchado eso, Lili? Te lo he dicho una, te lo he dicho otra, te lo he dicho miles y miles de veces. ¡Quiero nuevos y mejores videojuegos! ¡Nuevos! ¡Claro! ¿Entendido? ¡Ajá! ¡Por supuesto, señor! ¡Vamos! ¡Bellos juegos nuevos! Veanme y escuchen. El cliente siempre tiene la razón. ¡Claro! ¡Necesitamos algo! ¡Necesitamos algo! ¡Rápido! ¡Audaz! ¡Mediocre en juegos del 2003 para acá! ¿Rápido? ¡Rápido como! ¡Rápido como! ¡Sí! ¡Rápido como Sonic el Erizo! ¡Traigan a Sonic el Erizo! ¡Sonic! ¡Tráiganlo! Solo hay un detalle, señor. Es de Sega. ¿Qué tal si no puede venir? ¿Qué dijiste? ¿Qué tal si no puede venir? ¡Oblígalo! ¡Oblígalo! ¡Mamma mía! ¡Vayan a ese erizo! ¡Tráiganlo! ¡Va a ser mi perra! ¡Genial! Bienvenidos, amigos. Con ustedes, Isaac Isaías. Hoy está presente el juego que trajo por primera vez la pelea que todos quisimos ver desde los 90s. La lucha entre el erizo más rápido del mundo y el Mickey Mouse de los videojuegos, Mario Bros. Los dos se enfrentan en una épica batalla en... ¿Juegos Olímpicos? ¿En serio? Para mostrar de una vez por todas qué franquicia es la mejor. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un juego que hará vomitar a los que participaron en la guerra Sega versus Nintendo de los 90s. Mario and Sonic and the Olympic Games. Adelante, por favor. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos es un juego nacido del tratado de paz entre Sega y Nintendo, con Yuji Naka y Shigeru Miyamoto viendo cómo unir a los dos personajes de una manera que fuera divertida. Sega fue premiado con la licencia de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y se le ocurrió, ¡ey! ¿Y si competimos contra Nintendo para llamar la atención de los jóvenes usando personajes icónicos de la infancia? ¿Pero qué demonios haces aquí? Es que no estaba así, nunca he empezado las netas y dije, bueno, pues... ¡Quítate! Así es, este fue el gran momento, la gran pelea. Sega versus Nintendo. SNES versus Genesis. Mario versus Sonic. Todas las disputas iban a ser resueltas en un épico y grandioso partido de... ¿Eh? ¿Tenis sobre mesa? Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos obtuvo dos versiones de juego, una para Wii y la otra para Nintendo DS, las dos desarrolladas por Sega Sports R&D y con supervisión del gran papi Shigeru Miyamoto. En el juego podemos usar personajes de cada bando, habrá 8 de cada franquicia, desde Sonic hasta el favorito de todos, Vector, y del lado de Nintendo, de Mario hasta Waluigi. Ay, Waluigi, aquí sí te queremos, Waluigi. Los personajes serán separados en 4 categorías, velocidad, fuerza, habilidad y los que tienen un poco de todo. En esta versión de Wii, podemos poner a nuestros propios Mii Characters a competir en los grandes juegos. Y a la par de los grandes. El juego contiene 24 eventos basados en las olimpiadas, desde arquería, natación, correr 100 metros planos, 400 metros, lanzamiento de jabalina, trampolín, ciclismo y el favorito de todos. ¡Ay, tenis sobre mesa! También habrá una serie de eventos especiales fantásticos llamados Dream Events, donde podremos batirnos en juegos clásicos de las Olimpiadas, pero con un toque de drogas e ítems al puro estilo de Mario Party, donde podremos ya sea tener una verdadera carrera con Peach o Tails y lanzarnos las clásicas conchas por todas partes, tener una batalla de esgrima con poderes fantásticos y donde tenis sobre mesa no apesta tanto. La diferencia entre las dos versiones radica en el gameplay de los minijuegos, ya que en la versión de Wii se explorará al máximo el Wiimote y el Nunchuck, siendo indispensables para todas las pruebas. Habrá unas pruebas en donde solo necesitarás usar el Wiimote, pero en otras el Nunchuck será obligatorio.
como en el box. Y créanme, si lo vas a querer experimentar, es de los mejores minijuegos. No hay nada mejor que darle un buen golpe en el pedorro a Wario. Sin embargo, para jugar esos minijuegos de dos, requieres de dos nunchuck. También encontrarás adictivo usar el Wiimote para ganarle a tus amigos a ver quién hace más rápido unas Digo, ¿quién corre más rápido en las pruebas de atletismo? Sí. La versión de DS hará uso del stylus y de los botones, por ejemplo. Para las pruebas de atletismo nos encontraremos rayando la pantalla un buen rato para ir súper rápido, por lo que es recomendable un protector para nuestra pantallita. Podremos jugar con nuestros amigos usando solo un cartucho, aunque en el multijugador se limitará a solo 6 minijuegos. La otra diferencia es que la versión de Wii tiene canoa, mientras la de DS tiene ciclismo. Y la versión de DS tiene más eventos fantasía. Pero no con quién jugarlos. Las dos versiones contarán con un modo de un jugador que nos ayudará a mejorar en los minijuegos, ya sea con misiones que completar para cada personaje o circuitos que serán cada vez más complicados de pasar. La versión de Wii nos permitirá pasar los circuitos con 3 amigos más, lo cual lo vuelve más divertido y fácil de hacer. La versión de DS contará con un poco más de trabajo para lograr completarlo al 100% y habrá momentos donde se llega a sentir repetitivo y un poco aburrido, pues siempre es mejor jugar esto con amigos. Ninguna de estas dos versiones es perfecta. De Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, las instrucciones pueden ser un poco difíciles de entender y te encontrarás perdiendo y perdiendo en los minijuegos hasta por fin empezar a entender qué demonios tenías que hacer. Eso lo encontramos devastador, ya que en un juego donde lo principal es el minijuego, uno quiere nada más entrar y divertirse, no entrar y leer las instrucciones escritas en manuscritos antiguos en un libro de más de 100 tomos. Y mucho menos intentar encontrar la derivada de X para entender qué botón hay que apretar para poder hacer lo que se tiene que hacer para ganar. Aparte de esto, muchos minijuegos se llegarán a sentir similares y otros se sentirán un poco tediosos, si te estoy hablando a ti. Tenis de mesa. Los juegos fantasía serán la parte fuerte del juego, pues en este se sentirá como minijuegos clásicos de la serie de Mario Party, sin tantas instrucciones complicadas y más elementos locos y excéntricos de cada franquicia. Algo que nos encantó del juego son los pequeños detalles, como tener a Toad, Charmy B, Lucky 2, Espio, Shy Guy y Cream de referees, o en el público de fondo, así como ponerle un salvavidas a Sonic porque el pobre no puede nadar, ¿recuerdan? En conclusión, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos es un buen juego. Es una forma loca y un poco excéntrica de unir a las franquicias, aunque todos los quisiéramos ver en un plataformero, Nintendo no quiere hacer esas cosas. Quiere ponerlos a saltar bardas y disparar frisbees, en vez de dejar que un plomero vaya y, no sé, tenga una aventura épica con el erizo. ¿Cuál es tu miedo, Shigeru? ¿Que tu Mario se vuelva furro? Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos es un juego que se disfruta muchísimo con amigos. En una reunión o para mostrar quién se puede correr, quién puede correr más rápido. Si a ti te gustan los minijuegos, el deporte, la acción, Mario, Sonic y los furros, este juego es para ti. Xenomenoide le da 3 panquecitos, uno mordido, uno con pasas, y uno completo, pero de color morado. Cómprenlo o no, ya saben que nos vale, pero por favor, si juegan a los 100 metros, cada quien con su propio Wiimote.